Transcurrieron la primera y la segunda convocatoria con un total de 6 proyectos en la segunda y 7 me parece en la primera, con trabajos verdaderamente interesantes, porque fueron trabajos que permitieron a los grupos ir construyéndose, ir creyendo en este ir creciendo en este trabajo conjunto y siempre en relación, ¿no es cierto?, a problemáticas del campo de las ciencias, digamos, naturales o sociales, lengua o matemática. Bueno, y hoy tenemos esta tercera convocatoria, que estamos presentando la convocatoria, similares a las anteriores, y la idea es bueno, reunirlos para ver más o menos qué inquietudes tienen, si hay grupos que se han presentado y pretenden ampliar su proyecto, presentar un proyecto nuevo, si hay grupos nuevos que están surgiendo para contarles de qué se tratan. Y también estos espacios son interesantes porque como el límite de proyecto, podríamos pensar, no son tan numerosos los proyectos que se pueden sostener, van a ser 6 proyectos los que entran, estos espacios permiten para unir temáticas. A lo mejor si hay 2 grupos de temas similares y los números de proyectos es muchos, pueden estar trabajando juntos, podemos buscar puntos en común que los estén uniendo en el desarrollo. Entonces, bueno, son espacios que ya permiten esto, que es el objetivo, que es la articulación. Siempre hubo distintas instancias de articulación. Muchas veces fueron trabajar en la elaboración de materiales conjuntos. Bueno, hay muchos antecedentes y un poco fue esa la idea, ¿no? A partir del 2013 estos grupos surgen. Yo en ese momento no estaba en la Secretaría Académica, pero por lo que puedo rastrear la historia, es a partir de la creación del INFOD y que el INFOD de alguna manera estimula la investigación en los institutos superiores. Entonces pareció interesante en estas temáticas que compartimos, por compartir campos de formación, por compartir el campo fundamentalmente de los profesorados, poder compartir también, ¿no es cierto?, estos trabajos de investigación que tienen como finalidad última el mejoramiento de la enseñanza. Entonces ahí tendríamos, ¿no es cierto?, un punto en común que nos están uniendo y que es bueno, ¿no es cierto?, porque las problemáticas y las situaciones que por ahí nos encontramos en el proceso de enseñar todas estas áreas de conocimiento son similares.